No sabemos cuántas velas había que ponerle a mi coche. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, dear Coco! ¿Qué es esto? ¡Happy birthday to you! ¡Coco! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Sopla la vela, Coco! ¡Sopla la Coco! ¡Coco! Sí, ¡Coco, sopla! ¡Pero sopla la vaina! ¡Coco! ¡Le pusimos! ¡Qué es esto, Dios mío! ¡Agárralo, mi gente! Le pusimos una vela nada más para ofender. Una vela nada más. ¡Esa! Una que representa. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Bueno, señores, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. De verdad que estoy contento y feliz. Ábreme ese micrófono. No, mentira, cuidado. No, de verdad que lo agradezco. Yo tenía tiempo que nadie me sorprendía de esa manera, pero sí, y esto fue una gran sorpresa, porque ya yo me... ¡Calla eso ahí! ¿Estás en mi voz? Ya, pero esa es tu voz, Coco. Esa es la mía. Sí. Óyela. ¡Cállate, tipo! Comencía Coco, dale. Coco, tú estás en vivo, Coco. Tú estás mandando mucho. Gracias de corazón. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Han demostrado que son unos compañeros con mucha honestidad y mucha moralidad. Eso es muy importante para mí, porque la psiquis económica mundial tiene que ver mucho con la transculturización. ¿Coco, cuántas velas? Vamos a picarlo ya. Vamos a comer. Adiós. Que lo piquen. No a Coco, al bizcocho. Ah, ok. Coco, despídete de la gente que te están saludando por aquí, Coco. En vivo. Ah, muchas gracias. Muchas felicitaciones a ustedes también por felicitarme a mí. Las felicitaciones para mí son recíprocas. Porque si tú me felicitas, yo te felicito. Ahora, si tú no me felicitas, yo tampoco te felicito. So what? ¿Qué? Basta. ¿Qué es lo que? El hombre soltero se hace todo. Mira, aquí estoy yo, que aprendí a seleccionar la ropa, la blanca con la vaina, que a lavar. Y le agradezco a mi última pareja, que me enseñó a no depender de nadie en ese sentido. Y yo soy un hombre práctico. Antes uno creía que la mujer era la más indispensable para... y eso formaba parte del machismo, para que ella lavara, para que ella planchara, para que ella hiciera... No, el hombre puede hacer todo eso, como yo lo hago. Y además, uno se recrea con todo este tipo de cosas, ¿entiendes? Así que todavía me falta lavar el cojo, pero mire, ya tengo dos máquinas de lavar. ¿Eh? Y ahora voy para la casa, hago una cenita, ahorita recojo la ropa y se pasa bien. No le tenga miedo. Hoy es domingo. Estoy aquí en la Coco Guarida, cuartelado. Va a llover, hay amenaza de lluvia y entonces yo aquí estoy dando una cocinadita criolla. A mí me encanta esto cocinar. Mire, este arrocito. Arrocito que yo hago ahí, sazonado. Entonces, la compañera de esto va a ser esta chuletita, miren la que es. Una chuletica a la buangullé con salsa mericumbí. Miren la que es lo que es. ¿Eh? Aquí en la Coco Guaridé. Una vaina bien. ¿Me entienden cómo es? Mira. Ah, tranquilo. Y ahora, después de esta comidita, mi cococide, a ver película en Netflix. ¿Le llegaste? Ya te boca chica. Hello.